Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Recientemente subí un video en donde les comentaba sobre unas supuestas pistas que nos daban a entender que el fin de Papa Emeritus IV está más cerca de lo que pensamos. Si aún no lo has visto, pausa este video y revísalo. Así podemos entrar en contexto. Papa Emeritus ha estado actuando un poco extraño. Durante la canción Rats, específicamente en la parte que dice Never to Return, para nunca volver. Grita no, y una vez que lo dice se va corriendo de manera afligida. Lo curioso es que esto no lo ha hecho una sola vez. Esto ha sucedido en cada uno de los recientes shows del Imperator. Veamos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cada vez suena con más fuerza la idea de que el imperio de Emeritus IV llegará a su fin antes de lo pensado, y que él lo está intuyendo. Para nunca volver. ¿Será que dentro del ministerio ya se están moviendo las piezas para sacarlo? ¿O peor aún, matarlo? Papa siente temor ante esta posibilidad, que sabe que se está aproximando. Veamos lo siguiente. Hace poco se lanzó la versión lenta de Mary on I Cross. Con ella vemos el arte que realizaron para este lanzamiento. Podemos ver a Papa Emeritus IV en esta imagen, la cual es una referencia a Calígula. Se trata nada menos que de Julio César Augusto, tercer emperador romano. Él tomó las riendas del imperio cuya administración tuvo una época de creciente prosperidad. Luego de una enfermedad, las cosas cambiaron. En sus últimos años estuvo envuelto en una serie de escándalos, en donde se hablaba de sus relaciones, entre otras cosas bastante inmorales. El 24 de enero de 41 fue asesinado por los ejecutores de una conspiración integrada por los pretorianos y senadores. Este es un dato importante, ya que los pretorianos eran un cuerpo militar que servía de escolta y protección a los emperadores romanos. ¿Les suena familiar? Se podría decir que los Nameless Ghouls están tomando ese papel ahora, el de escoltar y acompañar a Emeritus IV. Es decir, Calígula fue traicionado por su propia gente. ¿Será que Emeritus IV le teme a esta posibilidad? Recientemente también se publicó en Spotify un EP llamado Mensaje del Clero. Este tiene 6 canciones. Ya muchos fans están tratando de encontrar algún mensaje oculto aquí, pero lo más probable es que solo sean canciones que Ghost desea se vuelvan populares, aprovechando el fenómeno Mary on I Cross. Copia ha luchado por años para ser papa y probablemente presiente que su final está cerca. Aún quedan capítulos donde nos irán revelando qué sucederá en la historia del clero. Pero una cosa es segura, el ciclo Impera terminará y un nuevo líder llegará. Lo que no sabemos todavía es cómo se dará el final del imperio de Papa Emeritus IV, si con su muerte o con su expulsión.